En este recorrido aéreo veremos cómo se encuentran los trabajos que tienen como objetivo recuperar al ramal C8 del Belgrano Cargas entre las localidades de Las Cejas y Gobernador Garmendia, ambas pertenecientes a la provincia de Tucumán, con imágenes que varían entre mayo y julio del año 2021. Esta obra, que fue licitada en el año 2019, es parte del proyecto de recuperar al ramal C8, el cual cuenta de unos 159 kilómetros de extensión y circula entre las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán, conectando a las cabeceras de Rosario de la Frontera en Salta y a la localidad de Las Cejas en Tucumán. La recuperación de este ramal brindará una solución a los productores regionales, quienes contarán con una nueva alternativa logística más económica y eficiente al transporte automotor, y al mismo tiempo reduce el tránsito en rutas provinciales que se encuentran actualmente congestionadas por la constante circulación de tránsito pesado y de vehículos particulares. En esta primera etapa de obra son unos 40 kilómetros los que se encuentran en proceso de recuperación, siendo estos los que separan a las estaciones de Las Cejas y Gobernador Garmendia, incorporando a este trazado nuevos rieles sobre durmientes de hormigón, y serán reemplazadas las antiguas alcantarillas prácticamente destruidas por el paso del tiempo, donde serán reemplazadas por nuevas alcantarillas de hormigón.